Hola, soy Jesús del Pozo, soy dermatólogo en La Coruña y trabajo en la sanidad pública en el Complejo Hospitalario Juan Cananejo y en la sanidad privada en el Centro Médico Salud Galicia, donde tenemos una clínica centrada sobre todo en los tratamientos de láser. Entonces voy a explicaros algunos tratamientos con láser de CO2, con el láser de CO2 core de candela. Pues ahora vamos a hacer un tratamiento de periorbitario, un pequeño rejuvenecimiento periorbitario, y lo vamos a hacer con un láser fraccionado en modo DIP. Lógicamente el tratamiento de CO2 periorbitario tiene muchas limitaciones, porque ya os podéis imaginar que las arrugas profundas y sobre todo las arrugas de las patas de gallo las vamos a poder mejorar un poco, pero en ningún caso vamos a poder quitarlas. Pero bueno, es una buena opción que nos puede servir para mejorar de forma sensible los párpados superiores e inferiores. Para que podamos ver un poco cómo es, porque aquí lo tenemos en esquema, entonces este es el modo fusión, en el cual veis que en la zona central del círculo va mucho más profunda y en las zonas periféricas va mucho más superficial. Si nosotros hacemos solamente el modo DIP, entonces vemos que solamente es el punto central. Tenemos los puntos que hemos visto antes, con una densidad máxima de un 5%. Entonces esto, sabes, solamente la parte profunda es mucho menos agresivo que hacerlo en fusión. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner el diámetro mayor de 7,8 milímetros, el tiempo de 5. Vamos a poner el rango de repetición sí, en 0,75 o casi en 1, para que me dé tiempo a moverme con tranquilidad. Y la energía, pues bueno, vamos a bajarlo un poquito. Pero bueno, la energía, veis que podemos llegar como máximo a 80 milijulios, que hombre, es una bastante intensidad, pero lo vamos a hacer con menos. Lo vamos a hacer con, yo creo, con 60 milijulios. Yo creo que si molesta mucho, pues lo bajamos. Si nos vamos a la parte derecha, aquí nos dice lo que estamos haciendo, que es el DIP, que es la parte profunda, random, para que me haga los disparos no totalmente seguidos, sino de forma aleatorizada, porque así el daño térmico que genera es menor, y de forma repetida, porque es más cómodo para trabajar. Entonces, una vez que hemos decidido el modo de trabajo y los parámetros que vamos a utilizar, ponemos en modo repetido y podemos empezar. Realmente, si nos queremos acercar muchísimo, muchísimo al borde libre, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, tendríamos que poner otra vez una lente de protección intraocular. Si lo hacemos no acercándonos demasiado, simplemente con unas gafas de protección normales lo podemos hacer. Entonces, como va a ir despacio, nosotros apoyamos, las gafas son un poquito molestas, pero hacemos el tratamiento. ¿Qué tal, Vane? ¿Molesta mucho? Bien. Lógicamente, tenemos que hacer los bordes intentando solapar lo mínimo posible los mismos. Es preferible hacer varios bases que solapar los bordes, porque entonces en la zona de los bordes vamos a tener mucho más daño. Y lo vamos haciendo así. Tiene la ventaja de que el tiempo de recuperación que va a tener es pequeño, y también el edema que se va a producir también es pequeño. Entonces decía que tenemos que intentar no solapar los bordes, entonces por eso vamos un poco despacio. Si solapamos los bordes vamos a tener mucho más daño en los bordes donde estamos disparando. Es preferible hacer dos pases a solapar los bordes. Vamos haciendo todo el borde del párpado, acercándonos en lo posible, pero como no tenemos protección ocular tampoco podemos acercarnos demasiado. Para que veamos, entonces aquí, aunque se va a formar un poco de edema, es pequeño, ¿sabes? Al utilizar solo el modo DIP, el edema que se va a formar es pequeño. Se va a formar una pequeña costrita marronácea que se va a quitar en 4 o 5 días, ¿sabes? Y aparte del efecto inmediato que podemos notar, siempre que hacemos un tratamiento de este tipo, tenemos que esperar también un efecto medio tardío,
que es la remodelación del colágeno, que ocurre y que no ocurre de forma inmediata, como es lógico.